Este domingo, Ángel Cristo Jr. regresó a Telecinco y se sentó en el plató de Supervivientes 2024 para dar explicaciones sobre su expulsión disciplinaria y sobre los últimos acontecimientos acaecidos en Honduras. Durante su entrevista, el hijo de Bárbara Rey entonó el mea culpa, aunque también volvió a poner entre las cuerdas a la organización. Y es que, en una parte de la entrevista, no dudó en reafirmar que la organización le pidió que dejara pasar la agresión sufrida por parte de Arancha del Sol, algo que Sandra Barneda negó con vehemencia, dando lugar a un nuevo momento de tensión que, según ha desvelado Kiko Matamoros en Ni que fuéramos, ha sido vetado de la web de Telecinco y ya no se puede ver. Sobre esas presiones que sufrió Ángel Cristo Jr. Para no hablar por parte de la organización de Supervivientes, el propio Matamoros ha vuelto a pronunciarse. Esas presiones que recibe Ángel las tengo contrastadas por varias fuentes, no solo por una. Ha sido entonces cuando María Patiño ha intervenido y ha desvelado también otro dato significativo, en relación a cómo se vivió en Telecinco la entrevista de Ángel en Conexión Honduras. En concreto, la presentadora de Ni que fuéramos ha desvelado lo que estuvieron haciendo durante la entrevista tanto la pareja de Ángel Cristo, Ana Herminia, como su representante. Ángel ayer vuelve a poner contra las cuerdas a la organización contando una anécdota que ellos habían negado. Durante la emisión de esa entrevista, su representante y su novia estaban poniendo a parir a la organización. Al animador del plató. Y yo me pregunto, si yo hiciese un 21,1% de audiencia, un día cualquiera en la cadena de enfrente, estaría blindada para hacer lo que me diera la gana. Se ha preguntado Patiño en directo, sin entender la impunidad con la que se le permite actuar, mientras que hay otros concursantes de otras ediciones que han sido completamente vetados de la cadena, tras sufrir una expulsión disciplinaria. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.